Buenas noches, bienvenidos a Pasando Revista como todos los viernes aquí en La Mula TV. El viernes pasado no estuvimos, fue la presentación del primer libro de La Mula Publicaciones. Felicitamos a todo el equipo de La Mula por este importante logro y que sigan más publicaciones digitales de aquí en adelante. Vamos ahora sí al tema del día. El tema del día, sin duda, el tema de la semana, sin duda, ha sido lo ocurrido en torno a este complicado asunto de las Malvinas, la fragata inglesa que iba a venir, al final no vino, y toda esta serie de complicaciones que le han dificultado un poco más la vida al canciller Rafael Roncagliolo, quien ha tenido varios problemas durante toda su gestión. Algunos mayores que otros y algunos más amplificados que otros por algunos medios que no lo quieren. No lo quieren básicamente por un pasado juvenil en el cual simpatizó con el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Varios diarios el día de hoy, sobre todo el diario El Comercio y el diario Correo, han pedido en sus editoriales que Rafael Roncagliolo renuncie. De un paso al costado y finalmente que fuera de la Cancillería. Para conversar sobre todos estos temas, para hablar además y profundizar del tema Malvinas y todas las repercusiones que eso trae en el aspecto no solamente peruano, sino internacional, estamos con nosotros Farid Cajat, profesor de Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, columnista del diario El Comercio en la sección internacional, con quien vamos a conversar largo y tendido sobre este tema. Farid, bienvenido. Gracias, buenas noches. Comencemos por el tema coyuntural, que es esta suerte de comedia de equivocaciones, malos entendidos y comunicados. Comencemos primero por el tema del permiso. El tema del permiso para que este barco llegue, el Congreso lo otorga, y luego viene la Embajada Británica diciéndole a Roncagliolo, ya no va a venir el barco, y obviamente con eso la visita se cae. Analistas como Santiago Pedral lo han dicho, el error fue otorgar el permiso. ¿Tú consideras lo mismo? Sí, porque se han hecho dos tipos de críticas. Uno, hay quienes dicen que se debió conceder el permiso, no solo desde un principio, sino mantener la posición inicial. Y luego están quienes critican, que esa es la crítica que sí tiene algún asidero, en mi opinión, critican el cambio, ¿no? Que se habría concedido el permiso y luego se habría retirado, y eso es lo que habría creado el problema con Gran Bretaña. En cuanto a negar el permiso, la prueba fehaciente de que eso no hubiera supuesto ningún inconveniente para la relación bilateral es el hecho que Chile hizo exactamente eso sin ninguna consecuencia para la relación bilateral entre Chile y la Argentina. Este representante de la Cancillería, del Foreign Office británico, el jefe para América Latina, que vino aquí también, estuvo antes en Santiago, y el comunicado que emite, digamos, la Embajada Británica es uno en el cual dice que si bien reconoce que tienen diferencias en el tema de las Malvinas, eso no va a impedir que una buena relación bilateral siga fructificando. O sea, eso es lo que hubiera pasado si Perú simplemente hubiera negado desde un principio cualquier autorización. O sea, eso no era, y además era lo que correspondía a la luz de la posición histórica de Perú, a diferencia de Chile, de respaldo a la Argentina en el tema de las Malvinas. Porque aquí ha habido un cambio, por ejemplo, en el caso chileno, ha habido un cambio de lo que fue en los 80, cuando ocurrió la Guerra de las Malvinas, hace casi 30 años, en una semana y media. Chile apoyó abiertamente a Gran Bretaña. O sea, tenías a Pinochet y la Thatcher dándose la mano en esto y en otras cosas. Sí. Bueno, es que ahí lo curioso es que si bien siempre hubo la presunción de que ese apoyo había existido, nos enteramos formalmente de su existencia cuando Pinochet es detenido en Londres y Margaret Thatcher, estando detenido, lo va a visitar y argumenta que es una vergüenza para Gran Bretaña tener arrestado a un individuo que había ayudado a Gran Bretaña durante la Guerra de las Malvinas. Es Margaret Thatcher la que, digamos, confirma oficialmente ya no era jefe de gobierno, pero era jefe de gobierno en el momento de la guerra.
Ella es la primera persona, un puesto de autoridad durante la guerra, que confirma eso. Y luego lo confirma el que era entonces jefe de la Fuerza Aérea chilena, que dice: yo hice todo lo humanamente posible para que Inglaterra gane la guerra. Fue apoyo más bien logístico y de inteligencia, hasta donde se puede saber, ¿no? Pero digamos, Chile ha cambiado su posición inicial de apoyo a Gran Bretaña por una posición de apoyo a Argentina. Y curiosamente, en el momento en que Chile está reconciliándose con Argentina en el tema de las Malvinas, un gobierno conservador en Chile, además, ¿no? Sectores conservadores en el Perú quieren que el Perú cambie su posición histórica para pronunciarse en contra de la Argentina y en favor de la principal potencia colonial de la historia de la humanidad. Porque hay que mencionar otra cosa. Cuando uno revisa no solamente todos los documentos de Torretalle del 80 para adelante, o sea, los últimos 32 años, la posición del Perú ha sido permanente: Belaunde, García, Fujimori, Paniagua, Toledo, García II y ahora Humala. La posición ha sido consistente, o sea, las Malvinas para el Perú son argentinas. Para toda América Latina y el Caribe, ¿no? Uh-huh. La reunión del CELAC, esta entidad que se creó, bueno, no voy a discutir su utilidad, pero que se creó hace poco en Venezuela y que agrupa a todos los países de América Latina y el Caribe, o sea, todo el hemisferio salvo Canadá y Estados Unidos, por unanimidad aprobó una declaración de respaldo a la Argentina. Habría que recordar que eso para los países del Caribe es incluso más, es un tema incluso más sensible que para los sudamericanos. Porque ellos son parte de la Commonwealth. Son parte de la Commonwealth y algunos todavía son, para efectos prácticos, colonia o tienen un estatus por resolver, ¿no? Uh-huh. De Gran Bretaña o de Holanda, ¿no? La presencia de potencias europeas, mano militar en sus territorios, es algo que han vivido directamente. Y habría que recordar que en el caso de las Malvinas fue un territorio que Gran Bretaña tomó bajo amenaza militar. Claro, Gran Bretaña siempre alega que no se utilizó la fuerza, pero ¿qué podía hacer un pequeño destacamento de argentinos, sobre todo soldados, cuando se aproxima un navío de guerra de la que en ese entonces era la principal potencia militar del planeta y sobre todo la principal potencia marítima del planeta, uh-huh, y les dice: váyanse los votos, ¿no? Que es como Gran Bretaña toma posesión de las Malvinas en 1833. Exacto, y es una historia que poco se recuerda, poco uh-huh se recuerda. Vamos a entrar al tema de las Malvinas en específico en el siguiente bloque. Pero antes, Farid, yo quisiera comentar un par de cosas respecto a esta relación Perú-Malvinas. Uh-huh. Hace 30 años, y se ha recordado a raíz de esta última película con la que Meryl Streep ganó el Oscar, película bastante mala, pero en la cual Meryl uh-huh Streep ha sido un papel impecable, uh-huh, el rol de Belaunde, ¿no? O sea, el rol de Belaunde, primero proponiendo salidas pacíficas y después ya apoyando con los pobres elementos militares que teníamos a la Argentina, el único país de América Latina que cumple con el TIAR, con el Tratado de Asistencia Recíproca. Bueno, de hecho, claro, el problema para Estados Unidos del TIAR era que Estados Unidos tiene un acuerdo militar que contiene la misma cláusula con Gran Bretaña, que es la OTAN. O sea, tanto en el TIAR como en la OTAN, el artículo capital en materia de contenido uh-huh es uno que establece que un ataque contra un miembro de la alianza militar se debe interpretar como un ataque contra todos y todos están obligados a acudir en apoyo de el agredido. Claro, Estados Unidos primero intenta mediar y luego, cuando ve que la guerra es inminente, toma partido por Gran Bretaña. La razón fundamental es porque Gran Bretaña es su principal aliado en el mundo. Uh-huh. Uno tendría que ver solo guerras como Afganistán y Pakistán, e Irak, uh-huh, donde Gran Bretaña es la segunda fuerza, y de hecho en Irak muchos aliados de la OTAN no lo siguen y Gran Bretaña sí. Pero lo que alega Estados Unidos es que en este caso el agresor era Argentina y que por ende la cláusula que se invocaba era la de la OTAN. Pero en el caso de Perú, Belaunde presenta una iniciativa diplomática para una salida negociada y Gran Bretaña, que había creado una zona de exclusión marítima alrededor de las islas, ataca un barco argentino, lo hunde, el Belgrano, fuera de la zona de exclusión, según todos los indicios, para torpedear bajo la línea de flotación, no el Belgrano, política y simbólicamente hablando, sino la iniciativa de Belaunde. Uh-huh. Y lo logra, obviamente.
No, y lo logra en gran forma de estilo. Y después de eso es que Belaúnde manda sotoboche, pero todo el país lo sabía y todo el país lo apoyó en esa época. Envió aviones, no los últimos que habíamos comprado, pero sí aviones, y mandó los famosos Exocet, Claro. que fueron Que es utilizados en la probable que guerra. algún Exocet entregado por Perú sea uno de los que hundió cuatro naves británicas, ¿no? No, no. De hecho, era tan sabido en su momento que Perú estaba apoyando a Argentina que, según recuerdo, Perú tenía una orden de compra adicional de Exocets que Francia no entregó hasta que hubiera terminado la guerra para que Perú no los entregara a su vez a la Argentina. Correcto, correcto. Y con este recuerdo de lo que fue Perú en la Guerra de las Malvinas, nos vamos a un corte y volvemos para hablar de la raíz del conflicto, el colonialismo británico y también, obviamente, de cómo en Argentina están viviendo los 30 años de las Malvinas y todo lo que esto repercute en la política, no solamente internacional, sino también interna del país del sur. Volvemos en un minuto. Para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adriansen. A las 8, Internet en la Actualidad, en código abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Y a las 10, La Lucha por la Diversidad Sexual, conducta impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Este y todos los jueves, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical underground, en El Vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc. con Antonio Ovnio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa. En El Arriero, con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Estamos pasando revista con Farid Kajat, comentando el tema de la semana, Malvinas, Roncagliolo y obviamente todas las repercusiones que este caso tiene a 30 años de la guerra de las Malvinas. Les decíamos al final del primer bloque del programa, que en la raíz de todo esto está algo que no se ha hablado mucho en estos días, en que nos hemos dedicado a tirarle palo al canciller o a rajar a los argentinos o a rajar a los ingleses, sea cual fuera la posición que uno tome. Nos hemos olvidado del hecho histórico y es el colonialismo inglés. O sea, las Malvinas son una colonia inglesa. Sí, pues. Y justamente si el Perú reacciona es porque una constante en toda la política exterior peruana, desde 1821, que se funda la Cancillería, hasta ahora, es el rechazo a todo intento de colonialismo. La guerra con España en 1866 es eso. El reconocimiento de todos los países de África, de Asia, apenas se independizan, es eso. Pues sí, solo habría que ver el mapa para darse cuenta de lo ridículo de la situación, ¿no? O sea, Argentina está a unos cientos de kilómetros de las Malvinas, que están a 8 o 9 mil kilómetros de Gran Bretaña, que está al otro extremo del Atlántico, ¿no?
Y Gran Bretaña había tenido presencia en algún momento antes de 1833, pero luego los españoles logran forzar, digamos, la salida británica. Entre 1820 y 1833 hay la presencia de un destacamento militar, tengo entendido, argentino, que es expulsado en 1833 por tropas británicas, un navío de guerra, que básicamente amenaza con un ataque si es que no evacuaban la isla. Y desde 1833 la isla está en posesión de Gran Bretaña. Aquí lo curioso es que el canciller británico, que debe saber muy poco de la historia de su país, dice que si acaso la posición colonialista en este caso es la de Argentina, porque no respeta la voluntad de la población. Y claro, acá el punto es... cuando uno revisa la lista de, ya no se les llama colonias porque genera susceptibilidades en potencias como la propia Gran Bretaña, pero cuando revisa la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas, que no en vano están referidos al Comité de Descolonización de esa organización, hay 16, de los cuales 10 son de Gran Bretaña, incluidas las Malvinas, ¿no? Las Naciones Unidas lo ve esencialmente como un caso superstite de colonialismo, que en buen romance es lo que es, ¿no? Aunque no se le quiera llamar así. Claro, lo que Gran Bretaña alega es que la población que vive en las islas quiere ser británica. Para suerte de Gran Bretaña, esa población se desplazó ahí antes de que se aprobara la Cuarta Convención de Ginebra, porque bajo la Cuarta Convención de Ginebra lo que hizo Gran Bretaña sería ilegal. Uno no puede desplazar la población de su estado o su país a un territorio que ha conquistado por la fuerza. Que es un poco, digamos, guardando un poquito las distancias, pero es un poco, si uno recuerda también historia del Perú, lo que hizo Chile al meter todo un contingente de chilenos en Arica y en Tacna, para el tema del plebiscito. Exacto. Que no se realizó finalmente, pero, no, claro, pero es casi lo mismo. Es básicamente la misma idea, ¿no? En ese caso se dijo, bueno, se definirá a través de un referéndum quién, o un plebiscito, la población decidirá en qué país, a qué país desea pertenecer, pero eso presuponía que se iba a respetar la composición demográfica existente al momento de que esos territorios fueron capturados por Chile, no que Chile iba a tratar de desplazar a la población peruana, amedrentándola, y colocar a su propia población. Y claro, ese es el caso de Gran Bretaña. Y después dices, pero respeten la voluntad de la población que no es nativa. Ahora, yo no estoy planteando que la población deba ser expulsada, ni mucho menos. Tiene derechos adquiridos en ese territorio, pero Gran Bretaña no puede plantear el tema como si fuera un tema, digamos, de una población aborigen que pretende ser desplazada por una potencia extranjera, ¿no? Para comenzar, porque en Islas Malvinas no hay población aborigen. No. O sea, ha habido intentos de un lado y de otro de ocuparla en determinados momentos de la historia, pero no es que hubiera población aborigen. Sí. Ahora, Farid, ¿por qué? O sea, esto, digamos, es un rezago y el comunicado lamentable de ayer de la Embajada Británica se lo confirma de un espíritu colonial inglés. O sea, cuando hablamos del Imperio Británico, cuando en los colegios de las universidades, como la Universidad Católica, se estudia pues el Imperio Británico, pues hablamos pues de, o sea, Gran Bretaña ha sido dueña de la India, dueña de Pakistán, ha tenido intereses en Palestina, por mencionar otro ejemplo, para no hablar de, por ejemplo, en América del Norte, gran territorio que es inglés, es Canadá. Sí. Bueno, la gente tiene en mente cuando piensa en grandes imperios, el romano habitualmente, y es curioso, el norteamericano, ¿no? Bueno, es que el imperio colonial nunca fue formalmente Estados Unidos, ¿no? No. Pero, bueno, de hecho, Roma tampoco, ¿no? Roma concedía ciudadanía a la mayoría de la población, cuando menos de los territorios que conquistaba, cuando Roma a su vez era república. Pero Gran Bretaña ha sido el mayor imperio colonial que la humanidad haya conocido en toda su historia. Y llegó a gobernar en algún momento entre una quinta y una cuarta parte de toda la población mundial, ¿no? Y fue un gran imperio hasta cuando menos 1945, digamos, la descolonización en lo esencial empieza tras la Segunda Guerra Mundial. Exacto, ¿no? Hasta los años 70, más claro, o menos. Claro. Es un periodo de 30 años. Uh-huh. Sí.
Claro, es curioso que en América Latina, que fuimos colonia durante décadas, no tengamos sensibilidad, la misma sensibilidad frente al tema. Bueno, no es curioso, ¿no? Que tienen los países de Asia o África que se independizan recién a partir de los 40 y en algunos casos en la década del 70. Yo estaba vivo cuando Argelia se independizó a principios de la década del 60, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, eso es un tema sensible en el caso de Irak. Gran Bretaña fue la potencia ocupante de Irak en el periodo de entreguerras, bajo el estatus de protectorado, si mal no recuerdo. Y claro, todavía hay gente viva que cuando ve desfilar a las tropas británicas por Bagdad, la capital iraquí, en el año 2003, recordaba haberlas visto desfilar como fuerzas ocupantes también en la, al principio de los 50, ¿no? O sea, ese es un pasado pues que muchos trae, que muchas naciones trae recuerdos, y no uh-huh. recuerdos precisamente felices. O sea, uh-huh. la lucha por la independencia en la India, por ejemplo, es un episodio oscuro en la época de Gran Bretaña. Bueno, es que ahí lo curioso es que hay quienes dicen que el Imperio Británico fue benigno. Bueno, hay quienes sostienen hasta ahora que tuvo una misión civilizatoria, ¿no? Habría que recordar el poema de Rudyard Kipling, La carga del hombre blanco, que era como describía el rol civilizatorio de las potencias occidentales en las colonias que adquirían en Asia y África. Y hay elementos para decir que Inglaterra no fue tan malo como pudo ser, comparado sobre todo con casos como el del colonialismo belga en el Congo. Digamos, precisamente porque Inglaterra cooptaba parte de la élite local para en el sistema de dominación colonial, uh-huh. Digamos, la construcción estatal post-independencia fue más fácil en países que fueron colonias británicas. Y de hecho hay estudios que demuestran que la probabilidad de que una excolonia se democratizara era mayor si había sido colonia británica. O sea, reconociendo esos hechos, también es cierto que, claro, el punto de comparación es el salvajismo extremo de Leopoldo II en el Congo belga, ¿no? Denunciado por personajes como Roger Casement, que han sido materia de la última novela de Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa denuncia... el propósito de la novela no es denunciar, pero en la práctica esa es la consecuencia, porque además documenta bastante bien los hechos. Uh-huh. Pero hay una novela insigne que es antecesora de la de Vargas Llosa, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, que también documenta, aunque es ficción en teoría, uh-huh. Los abusos belgas en el Congo, que es lo que hace Vargas Llosa, y de manera aún más exhaustiva, ¿no? Claro, comparado con eso, Gran Bretaña fue menos malo, pero Gran Bretaña también cometió atrocidades, ¿no? Uh-huh. Es impresionante que haya gente que recuerde lo brutal que fue efectivamente la resistencia de los Mau Mau en lo que ahora es Kenia, durante la colonia británica, pero no se recuerda que el colonialismo británico colocó en reservaciones, en campos de concentración, para efectos prácticos, a centenares de miles de nativos, mató a decenas de miles y practicaba la tortura de manera sistemática. Entonces el salvajismo de la resistencia Mau Mau es la contraparte del salvajismo de los medios de la potencia colonial. Y en el caso específico de Gran Bretaña, ya nadie recuerda que en la década de 1870, en plena hambruna en la India, buena parte de la producción de alimentos que se generaba en el territorio de la India era exportada a Gran Bretaña. Uh-huh. Y entonces, claro, para tratar de contrapesar el efecto sobre la población, hubo algunos, digamos, millonarios británicos o algunos personajes filantrópicos, uh-huh. que donaban alimentos, y la corona británica emite un acta, el Anti-Charitable Donations Act, que prohíbe las donaciones de alimentos a la población local para que esos alimentos puedan ser exportados a Inglaterra, y además para que no afecte el precio de los alimentos, el precio de los granos fundamentalmente. Volviendo al presente, se ha hablado mucho, lo conversaba con Ramiro Escobar hace unas 3 semanas, sobre el tema de Malvinas y el petróleo. O sea, se está explorando petróleo en Malvinas, es desconocido y no se sabe cuántas van a ser las reservas. Se hablan de grandes, otros hablan de más pequeñas, uh-huh. pero sin dudas esto es un tema que vuelve a ponerse sobre la mesa cada vez que se discute uh-huh. el asunto de Malvinas.
Se dijo desde los 80 que había grandes reservas. Hay reservas, pero son tan pequeñas que no han sido explotadas, ¿no? Es petróleo aparentemente de difícil extracción. Y además son reservas pequeñas. Cuando el precio del petróleo era mucho más bajo que ahora, no se consideró que fuera rentable su explotación. Ahora que el precio desde hace ya un tiempo se mantiene por encima, bueno, bajó y ha vuelto a subir por encima de los $100, podrían ser rentables si es que hubiera cantidades adicionales. Entonces, ahí donde se pensaba que había mayores reservas, no se han encontrado, salvo algunos bolsones pequeños. Ahora se está explorando en otras zonas. Y paralelo a la exploración de petrolera, se da la presencia nuevamente de navíos de guerra británicos. Argentina denuncia la presencia de, si no me equivoco, un submarino nuclear. Gran Bretaña no ha desmentido ese alegato, pero esa es la razón por la que ahora Argentina alega que hay un proceso de militarización del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña. Vamos a volver en el siguiente bloque, más bien con la posición latinoamericana. Ya habíamos esbozado algo sobre Chile, pero a raíz de algunas declaraciones dadas por un ex canciller en el Perú, las cuales vamos a recordar después de la pausa, hay que hablar un poco sobre cuál es la posición que América Latina tiene sobre el tema de Malvinas y cuáles son finalmente los objetivos que tiene Cristina Fernández levantando este tema a 30 años de la guerra. Volvemos en un minuto. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, El Mundo de las Tablas, en Sala Llena con Eduardo Grenzen. Los miércoles, El Mundo Culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves, El Movimiento Musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, Lo Mejor de la Salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. Les comentaba antes del corte que un ex canciller peruano había tenido algunas expresiones bastante controvertidas en relación con el apoyo del Perú y de otros países de América Latina a la causa argentina por la descolonización de las Islas Malvinas. Ese ex canciller peruano se llama Francisco Tudela, como ustedes saben, estuvo en el gobierno de Fujimori, renunció. De ahí volvió, bailó el ritmo del chino y durante el gobierno de Fujimori y en varios foros internacionales defendió tesis bastante controvertidas sobre los derechos humanos para justificar básicamente las tropelías que hacía el régimen al cual sirvió. Francisco Tudela ha vuelto ahora a la palestra a lo que hacía antes de ser canciller de Fujimori, el comentario internacional. Y lo hace en un canal que es básicamente muy cercano a lo que él piensa, que es Willax. Y tiene un bloque todos los lunes en el programa de Cecilia Valenzuela. Y lo invitaron, como todos los lunes, al programa La Chichi. Y ahí estuvo comentando el tema Malvinas. Tenemos un breve extracto de las declaraciones de Francisco Tudela haciendo, francamente, el ridículo. Y después de esto vienen los comentarios de Fahid Kahat
al respecto. O sea, el contexto en el cual nosotros hacemos un desplante al gobierno británico es el contexto de un gobierno que forma parte de la Unión Europea, de un gobierno que tiene una relación privilegiada con los Estados Unidos de América y de un gobierno que forma parte de una unión económica de primera importancia en el mundo. ¿No? Es inexacto decir que la decisión es por el marco de los acuerdos de UNASUR. Eso es inexacto y por lo tanto confunde a la nación, confunde a los peruanos, porque eso no lo ha acordado UNASUR, no hay tal cosa. Obedece a otras razones, a razones netamente políticas que no tienen nada que ver con UNASUR, que no tienen nada que ver con el Mercosur ni con la cumbre de Asunción. Aquí no hay ningún interés nacional peruano. De acá no sacamos nada. A favor acá del Perú. Hay un interés político. Ese interés político es hacer un gesto para satisfacer a un gran bloque antioccidental que se ha formado en el mundo, del cual forma parte la Argentina. Y que está compuesto por la Argentina, por Venezuela, por el Ecuador, por Bolivia, por Cuba. Y en otras partes del mundo por Irán y por el conflicto que Rusia mantiene con los Estados Unidos. Entonces, para quien sabe leer las cosas, esto es una toma de posición contra el mundo atlántico, contra la OTAN, contra la Unión Europea y contra el principal aliado de los Estados Unidos en el mundo, que es Inglaterra. No es serio comprometer los intereses nacionales para apoyar a un Estado con cuyo pueblo tenemos buenas relaciones, pero que a lo largo de nuestra historia diplomática no nos ha dado ningún apoyo en los momentos decisivos en los cuales necesitábamos su apoyo. Farid, comentarios al respecto. Supongo que para que esas afirmaciones tengan asidero habría que asumir que son parte de este complot en favor del ALBA. Piñera, el presidente chileno, conservador él, Santos, el presidente colombiano, también de derecha, y presidentes fuera de Sudamérica como el presidente Calderón de México o el presidente de Panamá. Todos ellos han aprobado en el CELAC, que presumo también considerará un producto de la mente febril de Chávez, una declaración de apoyo a la Argentina en el tema y a que se busque una solución negociada. UNASUR sí tiene una posición, no en el tema de prohibir buques británicos, pero sí tiene una posición asumida de no permitir que atraquen buques con bandera de las Malvinas en puertos de países miembros de UNASUR. Y sí hubo un pronunciamiento sobre este barco específicamente. Y además UNASUR desde el 2010, prácticamente desde que se creó, tiene una posición tomada y marcada sobre el tema Malvinas. Ellos apoyan en bloque a la Argentina. O sea, desde el desvariado y enfermo Chávez hasta el conservador Juan Manuel Santos. Bueno, y además habría que recordar que cuando Perú apoyó decisivamente a la Argentina, Argentina tenía una dictadura de derecha, violadora de derechos humanos en el gobierno. Uh-huh. Y en ese momento obviamente nadie podía alegar que el apoyo tenía el interés de servir a una audiencia de izquierda. El gobierno peruano tampoco era de izquierda, el gobierno de Fernando de la Hundeterri, ¿no? Era un gobierno, digamos, tibión, de centro derecha, como quiera calificarse, pero de izquierda no era Belaunde, nunca lo fue. No, y además el principio que está detrás de la posición peruana es perfectamente legítimo bajo el derecho internacional. Dicho sea de paso, yo no sé qué interés estaría en juego en el caso de tomar la posición que tomamos, porque Gran Bretaña claramente ha señalado que no condiciona la relación bilateral a la posición que un país pueda tener sobre el tema. Lo acaba de decir en Chile, lo vuelve a repetir en el Perú. Al final del comunicado, sí. El tono del comunicado es lamentable, pero al final llega a decir eso. Y además habría que recordar que cuando se habla de que peligran inversiones británicas, no son inversiones del gobierno británico, son inversiones de empresas cuya matriz está en Gran Bretaña y que toman sus decisiones de inversión en función a
criterios tales como respeto, ¿no?, de los derechos de propiedad a un país, perspectiva de crecimiento, seguridad jurídica, digamos, en general, algo que desempeño económico. Algo que vean tu mala, digamos, más muestras de garantía, digamos, sí, no puede dar. Exacto, o sea, no toman la decisión de invertir en un país en función a si el país en cuestión autorizó o no atracar en puertos de su territorio a un barco de guerra del país donde está la matriz de la empresa. Eso no tiene nada que ver en la decisión de inversión de una empresa privada. Claro, no es el tiempo en donde la empresa toma la decisión en base a lo que dice la metrópoli. O sea, el pensamiento Tudela... No hay monopolios coloniales. Claro, el pensamiento Tudela sigue afincado en 1800 y algo. Uh-huh. Por mencionarte solamente el ejemplo de las empresas, que él lo ha mencionado, porque él cuando dice el bloque económico, como la Unión Europea, principal aliado de Estados Unidos, un poco lo que está diciendo es lo que dice el comunicado, ¿no? Que es un poco, nosotros somos el segundo país inversor en el Perú. Bueno, además dice, nunca nos han apoyado los argentinos. Bueno, no sé en qué coyuntura esperaba que nos apoyaran. Lo que sí es cierto es que durante el gobierno de Menem se venden armas a Ecuador en pleno conflicto, pero habría que recordar que esa fue una maniobra ilegal bajo el derecho argentino, ¿no? Uh-huh. O sea, no fue... Porque además la prueba de que el propósito era el lucro y no había un fin político es que simultáneamente se le vende armas a Croacia cuando había una sanción de Naciones Unidas que prohibía la venta de armas a todas las repúblicas de la ex Yugoslavia, ¿no? Y tan es así que cuando llega el debate a Argentina, un político argentino dice: mira, acá nos hemos metido en un problema con Ecuador y con el Perú, porque hemos violado nuestra posición de garante del protocolo de Río vendiéndole armas a Ecuador y encima le hemos vendido armas falladas. Los ecuatorianos nos van a acusar de estafadores y operadores de traidores. Sí. Lo que se puede alegar es que, si bien era una maniobra ilegal, el propio presidente parecía estar involucrado. Lamentablemente, yo creo que eso era cierto, pero lamentablemente no es lo que ha fallado el Poder Judicial en la Argentina. Exacto. Ahora, habría que recordar que nosotros tampoco somos inocentes en la materia, porque el gobierno... Durante el gobierno de Fujimori, cuando menos, Vladimiro Montesinos vendía armas traficadas hacia las FARC en Colombia. Por lo menos cuando el señor Tudela era primer vicepresidente del señor Fujimori, comprobadamente. Sí, sí. O sea, exacto. Cuando se destapa el plan Siberia y hacen toda la pantomima de que hemos capturado a gente que le vende armas a las FARC y los dos principales vendedores era lo que estaba presentando esta farsa, el señor Tudela, ex canciller de la República, era el primer vicepresidente del señor Fujimori. Claro. Sí, entonces digamos, supongo que eso sería considerado pragmatismo desde su punto de vista, ¿no? Porque hay que defender intereses materiales y no principios. La señora Keiko Fujimori, por cierto, ha mencionado este tema, de Argentina viéndole más a Ecuador. Yo no sé con qué cara puede mencionar eso después de lo que ocurrió en el gobierno de su padre. Y le menciona al presidente Humala el tema de los privilegios de su hermano, que está bien denunciar, cuando tiene a su padre con privilegios aún mayores en la Diroes, ¿no? O sea, bueno, hay gente que cuenta con la complicidad de una cierta prensa que no va a decir lo obvio, ¿no? Que están escupiendo al cielo. Definitivamente. Farid, para concluir, ¿sí? El gobierno argentino, más allá pues de un reclamo que aparentemente tiene ciertos visos de legitimidad, ¿sí?, a la luz del derecho internacional y que debería definirse en una corte internacional y no en este pleito de callejón y de malos entendidos diplomáticos, pero obviamente también tiene un interés de política interna con este tema. Sí, pero ese es precisamente el punto. Esto no es sobre el gobierno actual de la Argentina. Ahí es donde se equivoca el ex canciller Tudela. O sea, esta es la posición que el Perú ha tenido siempre y es una posición correcta, ¿no? Porque efectivamente es un caso de colonialismo superstite. Dicho esto, yo creo que la estrategia argentina es bastante mala, entre otras razones porque yo no veo salida favorable a los intereses de la Argentina que no impliquen reconciliarse con la población, por muy británica que sea en su origen, de las islas. Esa población está ahí para quedarse. Gran Bretaña ha dicho, y eso es algo de lo que puede terminar arrepintiéndose, que está dispuesta a aceptar lo que la población de la zona acepte, asumiendo que no va a cambiar. Uh-huh. Pero habría que recordar casos como el de Hong Kong para pensar en una posible salida, ¿no? O sea, claro, ahí no se consultó a la población, fue una negociación entre la potencia colonial, Gran Bretaña, y China.
a quien pertenecía originalmente Hong Kong, para crear este sistema de un país, dos sistemas. Y Hong Kong tiene una amplia autonomía, pese a ser parte de un régimen dictatorial, como el chino, ¿no? De un país, de un estado, con un régimen dictatorial. Pero eso implica que Argentina busque un acercamiento hacia la población de la isla, cosa que no ha hecho. Además, también es cierto que, así como su esposo, cuando se cumplían los 25 años de la guerra, empezó a tomar decisiones de sanción, por ejemplo, a empresas británicas, hay un intento de aprovechar esto en un contexto en el cual es posible que después de casi una década de un buen desempeño económico, en muchos, por lo menos medido por tasa de crecimiento, la Argentina tenga un desempeño bastante inferior al promedio de la década previa este año, porque se están empezando a recortar subsidios. Eso va a tener efectos sobre la calidad de vida de sectores de la población. Se está en general intentando recortar el déficit fiscal, recortar, digamos, brechas en balanza comercial y de pagos. Y entonces, claro, cuando el desempeño económico empieza a menguar, eso puede afectar la popularidad de la presidenta, y que es mejor que una causa que invoque la unidad nacional como esta. Y que por lo menos tiene el 70-80% de aprobación los argentinos, sí. ¿No? O sea, sí. Eso es clarísimo, sobre todo en un aniversario que es tan fuerte, ¿no? O sea, porque Malvinas significó a la vez una derrota militar y el inicio, el fin de la dictadura, ¿no? Exacto. Sí. Gracias, Farid, por venir. Gracias, Farid, por conversar con nosotros acerca de todas estas aristas de lo que ha sido el pleito de la semana. Finalmente, pregunta ya última, antes de irnos ya al último corte. ¿Roncagliolo debe quedarse o debe irse? Debe quedarse. O sea, hubo un error que él mismo ha reconocido, pero honestamente hemos hecho una tormenta en un vaso de agua. Vean la prensa británica. Cuando el comunicado de la embajada británica dice que el pueblo ha visto esto como un acto poco amistoso, yo estoy seguro que el británico medio ni se ha enterado del tema. Cuando uno ve la cobertura de la prensa británica, casi no aparece el tema. No, ni siquiera en portada, ni siquiera en portada. Las portadas han estado en otras, están en los Juegos Olímpicos. Sí, sí. Totalmente. Gracias, Farid, por venir. De nada. Volvemos en un minuto ya con temas más nuestros. De la noche, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godón. Los martes, internet en la actualidad. Código abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula. En Entrometida con Patricia Salinas y Marisa Chino. Los jueves, un programa sobre programación. Es WebLink con Antonio Ovnio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género. En Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual. Conducta Impropia con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete. Lo Justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa. En El Arriero con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo. Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a lamula.pe para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Bien, luego de conversar largo y tendido sobre el tema Malvinas, vamos a un tema que no por ser local deja de ser importante.
Esta mañana los periodistas Juan Carlos Tafur y Roberto More, director y redactor de Diario 16 respectivamente, diario en que quien habla ha colaborado hasta hace un par de semanas, fueron a que les leyeran una sentencia en una querella planteada por el general Policía Nacional en situación de retiro, Antonio Quetín Vidal. ¿Qué consiste esta querella? Esta querella se da por un artículo que Roberto More publica en Diario 16 en enero del año pasado, en la cual mencionan un parte policial en el cual se alude a una supuesta relación entre el general Quetín Vidal y la familia Sánchez Paredes, que como todos ustedes saben está siendo investigada por narcotráfico y por lavado de activos. Además, en la nota de Roberto More se presentaban otros indicios dados por otros periodistas de supuestas conexiones del señor Quetín Vidal con el narcotráfico. Sobre todo las investigaciones hechas por Gustavo Orriti y por Carlos Paredes en relación de los presuntos vínculos del general Quetín Vidal con la organización de Reinaldo Rodríguez López, el Padrino, una organización de narcotráfico que fue muy importante a mitad de los años 80 y que pudo copar varias instancias de la entonces denominada Policía de Investigaciones del Perú, a la cual Vidal perteneció en algún momento. Pues bien, muchos de estos comentarios se salieron en este reportaje y Vidal creyó tanto a More como al periodista Juan Carlos Tafur. De hecho, ya antes había querellado a Carlos Paredes, quien estuvo en este programa hace varios meses, en relación con su libro La caída del héroe. Es un libro que registra todas las investigaciones que hizo Carlos Paredes acerca de Quetín Vidal, temas como narcotráfico, compra de casas y demás, además su vinculación con Vladimiro Montesinos. Pues bien, ayer el Instituto de Defensa Legal había presentado una alerta sobre este juicio contra Tafur y contra Mori. La alerta reseñaba básicamente dos cosas bastante claras. La primera, que no se les había concedido el uso de la palabra, dar un alegato final del caso, lo cual vulnera claramente el derecho a la defensa. Y otra cuestión que ha sido enfatizada por Tafur en los últimos días es que cuando se ha prestado declaración respecto al tema, no se ha considerado todos los atenuantes que Tafur ha presentado. Por ejemplo, que en ningún momento han insultado al general Vidal, cosa que me consta porque he leído de nuevo el artículo esta noche antes de venir para acá. Y además de eso, cuando les hicieron las preguntas, tanto a Tafur como a More, en la toma de declaración que siempre te hacen en este tipo de juicios, no les preguntaban del caso, le preguntaron a Tafur cuánto circula tu diario, cuánto le pagas a tu gente, preguntas que tenían más que ver con cómo funcionaba Diario 16 antes de preguntarle por el caso en específico. Y a Roberto More la pregunta del juez directa es, bueno, ¿y usted cómo ha difamado al señor Quetín Vidal, ya asumiendo una posición respecto de este tema? Pues bien, además de todo ello, no se había notificado debidamente al señor a los señores More, Tafur y ni a Carlos Rivera, abogado de ambos, para que pudieran concurrir a esta lectura de sentencia. ¿Qué ha pasado? Hoy, a las 11 de la mañana, fueron Tafur, fue More, fue el señor Rivera, abogado de ambos, y se encontraron con que, primero, la audiencia se retrasó 30 minutos, y en segundo lugar, cuando Tafur y More entraron, se toparon con dos policías adentro de la sala donde le iban a leer la audiencia. Cosa que es rara. Nunca cuando te leen una audiencia, una sentencia, perdón, están los policías presentes si es que no te van a condenar. Y peor aún, si es que no te van a condenar a prisión efectiva.
sea, era muy probable que en esa sentencia, si es que esta sentencia era leída finalmente, tengamos hoy día a los señores Tafuri Moré en San Jorge. ¿Qué pasó? Finalmente, Carlos Rivera indicó que había una recusación al juez, que no se le había notificado bien y que, por tanto, esta sentencia no podía ser leída en la forma que ha sido leída. Finalmente, separó la audiencia y el juez va a tener que dar una nueva fecha y va a tener que atender a todos los reclamos hechos por Carlos Rivera y por sus defendidos en este caso. Lo que a mí me queda claro, dos cosas muy, muy, muy cortas sobre este tema, es lo siguiente. Primero, que ha habido varias vulneraciones al debido proceso en el caso de los periodistas Tafuri Moré. Y en segundo lugar, que hay aquí un ánimo de condenarlos. O sea, acá no hay una actuación que sea muy congruente. Y tengo un dato adicional sobre este caso. ¿Quién es el juez de esta causa? El juez de esta causa se llama José Rolando Chávez Hernández. Es magistrado encargado del 12º Juzgado Penal de Lima. Según los datos que hemos podido obtener en las últimas 48 horas, este magistrado es el mismo magistrado que está viendo en instancia de investigación el caso Comunicore. Es decir, que está investigando este gran caso de corrupción alrededor de la gestión de Luis Castañeda Lozzi. Es el mismo juez que en principio desestimó la denuncia y decidió no abrir instrucción contra Luis Castañeda Lozzi. Y que recién ante la resolución de la sexta sala penal para reos libres, recibida por la doctora Hilda Piedra, es que recién incorporan a Castañeda al proceso. Entonces, ojo con ese primer dato. El segundo dato es que la semana pasada el juez de Marras, el juez José Rolando Chávez Hernández, admitió a trámite un pedido presentado por Castañeda Lozzi para afrontar este juicio sin restricciones. Es decir, Castañeda Lozzi no tiene comparecencia restringida, no tiene impedimento de salida de país, no tiene ninguna caución, no tiene nada. O sea, el señor Castañeda puede andar libre por las calles de Lima, puede salir fuera del país y está llevándose este proceso a cabo. Proceso que le puede arruinar la carrera política al señor Castañeda. Hay que tener en cuenta, como elemento adicional, que Diario 16 es un diario que ha sido muy duro con Castañeda Lozzi. Es un diario que no ha sido precisamente un diario hincha de Castañeda Lozzi. Es un diario que ha sido muy crítico de su asesor venezolano en la campaña, el señor Rendón, de esta suerte de este financiamiento que se tuvo por parte de la esposa del señor Acuña en la campaña electoral, que fue en la plancha presidencial, que ha sido muy fuerte en los casos de Comunicore, que ha sido muy fuerte en denunciar otros casos de irregularidades y errores de Castañeda en la Municipalidad de Lima. Es decir, es un diario que le ha dado de alma a Castañeda. Es un diario que ha sido muy, muy duro con Castañeda y que el caso caiga justamente en ese juzgado, da que hablar. Otro dato acerca de este juzgado es que es el mismo juzgado, el mismo juez, que vio un caso sobre el señor Ketín Vidal, que fue el caso del periodista Carlos Paredes. Felizmente en ese caso el periodista Paredes salió bien librado finalmente y puede ahora estar de nuevo en el Perú y rehacer la vida que dejó durante 6 años que estuvo radicando en México. Pero nuevamente, acá hay varios datos preocupantes sobre este caso que pueden terminar afectando a un medio de comunicación que ha crecido durante 1 año y medio con todas las dificultades y precariedades de ser un diario pequeño, con una empresa pequeña, y al cual recién le ha entrado publicidad solo a partir de agosto
del año pasado. Como lo dijo el propio Juan Carlos Zafur a raíz, en una entrevista en ese mismo programa, a raíz del primer aniversario de Diario 16. Entonces hay que tener mucho ojo sobre este caso, hay que tener mucho ojo sobre este juez, con lo que vaya a decir en el caso de Tafur y con el caso de Roberto More, y también en el caso Comunicore. Sin duda alguna, un caso para echarle lupa. Próxima semana prometo comentar algo sobre la sentencia del caso Business Track. Ya no nos da más el tiempo y además hay que leerla. Lo único por resumir en esa sentencia es que casi todos los implicados se han ido adentro entre penas entre 7 a 5 años de prisión, lo cual hará que a final de año y el próximo año los tengamos afuera por el bendito 2x1. Son reos primarios, van a pedir sus beneficios, es muy probable. Y se ha pedido investigar primero quiénes financiaron el chuponeo, cosa que están dando vueltas algunas pistas por ahí de quiénes son las empresas que lo financiaron. Y de otro lado, que se investigue a quiénes manipularon pruebas y audios. Entre ellos, a los señores Hernán Garrido Leca, Jorge del Castillo Gálvez y Alan García Pérez. Volvemos la próxima semana con Pasando Revista, como siempre los viernes, en La Mula TV.